Hola chicas, para los trabajos de cestería en papel que llevan combinados varios colores, como los que estamos viendo, requerimos que las varillas estén previamente pintadas. Muchos me han preguntado sobre cómo lo hago y en este video les voy a mostrar. Yo más que nada utilizo pinturas vinílicas y acrílicas, que son las que se utilizan para pintar paredes. La base de todos los colores secundarios, como el rosa, el verde claro, los colores pasteles, celeste, por ejemplo, es pintura en color claro, ya bien sea blanca o color crema clarito, y el color secundario, que es el oscuro. Con la combinación de estos, y diluido en agua, vamos a sacar varios tonos como estos. Si lo que primero debemos de tomar en cuenta es que si queremos colores claros, tenemos que utilizar las varillas, las claras que resultan de enrollar las tiras que tienen un borde blanco en toda la orilla. Si empezamos enrollando desde aquí, finalmente nos va a quedar la varilla blanca, o sea, la de la orilla. Estas son las que yo utilizo para pintar en colores claros. Las otras que tienen letras, que tienen todo lo impreso del papel, que se hacen con estas tiras, estas las utilizo más que nada para los colores oscuros. Por ejemplo, de dos colores, que fue el café chocolate y el color crema o el color blanco, yo saqué tres tonos, pero se pueden sacar muchos más. Es según la proporción que le pongamos de cada pintura y de agua. Tenemos el café oscuro, es un rosa pálido, tipo palo de rosa. Y es un rosa un poco más oscuro, tirándole a café. Vamos a hacer nuestra primera combinación. En este bol puse un poco de pintura café chocolate. Como ven, es bastante oscura. Le voy a combinar con un poquito de color crema, más o menos a partes iguales. Revolvemos. Vemos cómo se va mezclando. Ahora, esta mezcla es recomendable ponerle un poquito de agua. ¿Esto para qué? Para que la pintura no quede muy espesa. Pues al pintar con la pintura espesa, las varillas se tornarán muy duras, quebradizas y por lo tanto se dificulta el tejido. Ustedes van a ver la textura, que es casi líquida. Y les recuerdo que entre más oscuro es el color, es el tono, pues es más fácil el pintarlas. Para pintarlas yo utilizo una brocha de mediano ancho y pinto en grupos de 4 a 5 varillas. Esto es para poder darles vuelta, que no se nos pase ninguna, sin pintar ni que haya trozos en blanco. Como les dije, a partes iguales, en color claro y en color oscuro, pues queda una consistencia que lo cubre bien. Le damos vuelta o rodamos las varillas. Como vemos, aquí nos queda una partecita blanca que cubrimos. Por eso es importante que no pintemos muchas a la vez. Esto es para asegurarnos que están completamente pintadas. Como ven, nos quedó un rosa
Muy bonito, es un tono muy bonito, muy diferente al rojo que utilizamos combinado con el blanco o color crema. Recuerden que siempre hay que buscar una consistencia casi líquida. Chicas, quiero que aprecien la cobertura que tiene esta pintura. Por ejemplo, en estos que les estoy mostrando, el rosa, cubrió perfectamente porque utilicé las varillas blancas, las que quedan con las tiras que tiene la orillita blanca. Los que están más arribita, como pueden ver, sí se aprecia un poco de la pintura del periódico, del papel, pero sí alcanza a cubrir bien. Estos otros que les estoy mostrando son los que pintamos con la primer pintura, con la primera combinación de pintura que hicimos. Espero que les haya gustado y sobre todo que sea de utilidad para ustedes y sigan haciendo hermosos trabajos. Les pido de favor que se suscriban a mi canal y compartan si les gustó. Saludos.